Vitellio! 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 ¿Y usted es esa vaca, amigo? Sí. No. ¿A cómo la tiene esa vaca? No es mía, es de él. 1,000 pesos. Usted siempre vende por acá, vea, pueden ubicarlo. Si alguien quiere comprarle vacas, ¿a qué número puede contactarlo para comprarle? 76-14-27-58. Que siempre me lo piden y me regañan a veces. 76-14-27-58. Aquí estoy todo el mismo. Siempre vende buenos animales, veo. Siempre. ¿Ese qué cruce tiene? Este tiene un tipo de jersey. Ah, muy bueno. ¿Anda por unas 15 botellas o 12 o cuántas? Con 12 botellas la pongo yo. Ah, pero me gusta, bien mansa esta vaca. Nada que arisca. Es que a mí siempre me gusta poner 2 botellas menos de lo que da para que el cliente vaya satisfecho. Y es lo bueno ser honrado en eso de los negocios. Porque hay algunos que le ponen hasta lo que... A la hora de ordeñar no da lo que dice. Ajá. ¿Es hembra o macho la cría? Macho. Y ya está bien costoso, va a época de verano. Cuesta porque como los concentrados están bien caros. Para mantener una vaca así, que siempre de sus 12 botellas, ¿cuánta cantidad de comida hay que darle, más o menos? Mínimo 12 libras al día, 6 de la mañana y 6 de la tarde. Porque vea que hoy está carísimo. Sí, 20, 25 dólares. Pero lo bueno es que usted la ha sabido cuidarme, ¿no? Ah, algunos esperan. Como yo lo doy a prueba también. Ah. Yo lo doy a prueba, ¿no? Nada de andar con... Yo lo doy a prueba, si no le funciona, yo aquí estoy los miércoles y ahí arreglamos. Es lo bueno. Ahí en la instancia. ¿Sabes que el buen negociante es el que vende? Y alguien puede pensar que le va a ir bien si molesta a alguien, pero no. Es pérdida. Hay que cuidar a los clientes. Ajá. Si una vez le compra, no te van a devolver a comprar. Sí, es verdad. Por eso a mí nadie me devuelve una vaca, porque yo prefiero perder el dinero yo y no perder el cliente. No, yo lo he visto por acá siempre en el tianguis. Sí, siempre todo el tiempo. Y en Santa Rosa también. ¿También pasa por allá? Ah, aquí vive de Santa Rosa. Ay, no sabía. Pero... Bueno, es que por ahí pueden ubicarlo también, amigos. Me gusta que tiene buena ubre. Y es bien blandita. Ah, sí. Le hace un llamado a Don Luis, propietario del camión de Telefén, placa 767-220. Favor, moverlo del carro. Hay amigos que les gustan vacas de primero, segundo parto. ¿Será que las puede conseguir usted? Yo consigo de todo. Ahí está. De 20 botellas, 18, 15. Lo que quiera. Lo que quiera. Está bien. ¿Tiene WhatsApp en su número de teléfono? Que algunos amigos preguntan siempre también. Sí, siempre a veces lo subo yo en estado. Ah, está bueno. ¿Los ponen en su estado las vacas? Ah, es muy bueno. Para que estén enterados de cuánto tiene y de qué. Casi que voy a nadar de balde. Thank you.
Y eso para el lado de la ganadería. Para apoyar al sector ganadero de acá, desde los tianguis, prácticamente es de apoyarlos a todos. Ya ve que estamos en una época que está más dificultoso hoy. Hoy comer queso está caro hoy. Está caro. Sí, pero es porque los suplementos para ustedes también los consiguen caros. Sí. Y no hay de otra. Es que nadie los quiere liberar a los otros, los campesinos, nadie. Ahí está. No los liberan, pues. Están los insumos para hacer los trabajos de mantener el ganado muy caro. Por mí, que tanto que tiene una vaca como el que tiene 100, tienen que apoyar a todos por igual. Porque nada sirve apoyar al que tiene 20. No sirve para nada. Hay que apoyarlos a todos, el que tiene una, tres. Entre, si mejora, pues mejor para el sector ganadero. Ay, esto cuando... Ah, sí. Ah, pero todo está caro hoy. Ajá. La orinadera para el ardor, el dolor, el mal color que le destruye, le arde, le duele, cuando este ayuno de riñones quiere curarse, venga, acércate y pregunte. Por una buena intención de este medicina, le arde la calidad, 100% natural. Es una vaca casi así de esta, la vez pasada. Ya estaba el chivo así, vendí el chivo, parió de vuelta y este cría otra vez. Es ardor, dolor, mal, dolor,